continuación, se va a presentar la bachillería de Gómez Balcolano, con el tema de la herramienta de integración de la historia y la geografía regional. El segundo ponente es el señor doctor Lacalle, se me hace con un admirado. Por lo tanto, vamos a hablarlo para que el tercer ponente, el licenciado Claudio Santana Salas, con importancia de la República, y los datos que tenemos los psicólogos de la investigación regional, sea los tribunales. Entonces, vamos a dar la palabra ahorita a la señora Elena Balcolano. Comparada de Costa Rica, Centroamérica y el Caribe de
del centro del CIAC. Es donde se enmarca en este momento el aporte que estamos haciendo en los sistemas de información. El programa tiene muchos objetivos y dentro de lo que el programa busca captar es, voy a solamente mencionar algunos, es bueno, la región, su contexto, la evolución histórica de los territorios, la dinámica social, las conflictividades que se expresan, el impacto del crecimiento y desarrollo económico, el impacto de la región y el funcionamiento sobre el crecimiento y desarrollo, y bueno, muchas, y la ubicación de regiones y subregiones, porque tenemos un territorio que fue regionalizado en su momento. Hay muchísimas caracterizaciones de las regiones en Costa Rica y tenemos, por ejemplo, las 7 regiones que son las regiones administrativas que tenemos en este momento, que no necesariamente responden a una realidad. Entonces, ¿cómo podemos regionalizar el territorio? Bueno, los sistemas de información geográfica nos pueden dar luces importantes. ¿Cómo? Bueno, podemos estructurar, por ejemplo, regiones productivas, regiones ganaderas, regiones cafetaleras. Tenemos miles de ejemplos de estos. Bueno, se pueden ir agrupando las diferentes capas de información e ir viendo, por ejemplo, bueno, dónde realmente son regiones agrícolas, cuáles regiones están, por ejemplo, la región Huetar del Norte, que es una región enorme, donde tiene muchísimas subregiones. ¿Qué tan real es que, por ejemplo, Sarapiquí esté integrado a San Carlos, que tiene estructuras productivas diferentes? O bueno, ahora, por ejemplo, que se está introduciendo cultivos como la piña en el Caribe, bueno, ¿hasta dónde entonces están migrando estas regionalidades? ¿Hasta dónde podemos definir nuevas regiones? Y los sistemas de información, como les digo, son una luz muy importante que nos puede ayudar. Entonces, dentro del programa, hemos tenido el cantón como la primera unidad de análisis. Lo primero que hemos hecho es un análisis de los mapas de Hermógenes Hernández, que son la división político-administrativa de Costa Rica desde 1864 hasta 1984, que son los últimos cambios. Y bueno, hemos hecho una cantidad grande de mapas donde se ven los cantones. Y bueno, eso se puede llevar a nivel distrito, de comunidad, a un nivel de escala con el que podemos jugar también para hacer el análisis. Entonces, bueno, esto es un primer esbozo donde se ve la diferencia entre la división político-administrativa de 1864 y la de 1900. Entonces, no hay grandes cambios en realidad. Lo que está pintado de colores diferentes es el mapa de 1900 y las ratitas rojas que se ven como por capar, es donde hay cambios, donde era un solo cantón y luego se subdividió, donde hay cambios. Este mapa en realidad como que no se aprecia tanta diferencia porque no hubo tantos cambios, pero si nosotros comparamos el mapa de 1864, por ejemplo, con el de 1963, lo que está pintado es el de 1963 y lo que está resaltado en rojo son las anteriores, las de 1864. Entonces vemos ya un montón de linecitas negras adentro de las líneas rojas, son los nuevos cantones que van surgiendo, de la redefinición de estas regiones administrativas, ¿verdad? Entonces, eso es solo un ejemplo de cómo se pueden aplicar, porque bueno, ¿para qué nos sirve saber si en realidad las regiones están funcionando como regiones o no? Bueno, muy importante, porque por ejemplo, tenemos una municipalidad, ¿verdad?, que tiene una cuenca, que tiene la mitad de una cuenca y otra municipalidad tiene la otra mitad de otra cuenca. Entonces resulta que hay problemas de erosión en la parte alta de una cuenca que no están siendo vistos por la municipalidad correspondiente. Y entonces, ¿a quién le da el problema? Bueno, pues a la municipalidad que estaba más abajo, ¿verdad? Entonces, la municipalidad se puede poner a recoger basura, a hacer
planes de monitoreo, hacer un montón de soluciones para mitigar los problemas, pero de, si en realidad el problema no está siendo visto bajo la integralidad de la región, entonces de nada nos sirve. Y eso es, bueno, nada más uno de los ejemplos que se podría tomar, pero ya les digo, es infinidad de casos para lo que se puede aplicar los sistemas de información. La idea era que también Rafa, yo no pretendía ahondar mucho en los ejemplos de los sistemas en la historia regional y la historia local, porque la idea es que lo hagan. Entonces, si quieren, bueno, le damos tiempo de ahora. Lo que seguiría, ¿verdad? Dentro del marco del programa y ya en la aplicación de estos sistemas, bueno, vamos hacia una regionalización de regiones más dinámicas, ¿verdad? De regiones más reales que las político-administrativas. Entonces, lo que siempre vamos a hacer las regiones productivas por cultivos, por ya sea ganadería, regiones industriales, etc. Y bueno, ver cómo ha sido esta evolución, ¿verdad? Pues ahorita es el plan piloto, pero bueno, sigue el resto de Centroamérica. Y también entendemos un poco lo que es la regionalización cultural, que todavía no, como que no está muy, muy estudiado. Entonces, no sé, creo que quedamos acá.